Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Steffi Colombo y les traigo una factura típica de Argentina. Tortitas negras, cara sucia, no sé cómo lo conocen en su país, pero es una factura muy, ¿cómo podemos decir?, esponjosa con una cubierta de azúcar negra súper especial. Arrancamos y quiero que presten atención porque simplemente vamos a mezclar todo en un bowl, nada de estar manchando diferentes utensilios que no es necesario en esta oportunidad. Para la masa necesitamos harina 4 ceros. Si tienen a 3 ceros, también la pueden usar. Vamos a hacer un hueco en el centro y le vamos a agregar azúcar. Mezclamos. Sal. Nuevamente vamos a mezclar. Y presta atención hasta el final de este video porque te voy a enseñar una técnica para no tener que bollear cada bollito. Te voy a hacer optimizar tiempos. Una vez que mezclaste, entonces, azúcar, sal, harina, vamos a agregar en el centro los líquidos. Leche, agua. Pueden hacer o todo leche o todo agua. A mí me parece que mezclar las dos le da una mayor esponjosidad. Y en el centro, levadura. Yo en esta oportunidad voy a usar levadura seca, pero pueden reemplazarla por levadura fresca. Y ahora sí, vamos a empezar a integrar. Claramente, si tienen batidora, lo pueden hacer en batidora, por supuesto, pero yo siempre les muestro la técnica más casera y ustedes lo adaptan a lo que tengan. Y cuando amasaron unos 3-4 minutitos que se empezó a integrar la masa, le van a agregar una cucharada de miel, puede ser si no jarabe de arce, y es opcional. Por supuesto que si no la tiene, pueden evitarla. Pero ¿qué le aporta esto? Mayor humedad a lo largo del tiempo. Este fitip. Y seguimos uniendo. Generalmente este tipo de facturas en una panadería industrial se hacen con los recortes. Los recortes no es las cosas que sobran, sino los retacitos que me van sobrando de cada factura, lo unimos y lo aprovechamos para hacer estas tortitas negras. Ahora, si solo vendes tortitas negras, obviamente vas a tener que hacer una masa. Cuando ya la masa se despega del bowl, pero todavía no les queda lisa, vamos con el último ingrediente, manteca. Manteca, temperatura ambiente. Y ahora empieza como a separarse y decís, ¿qué cosa chancha? Bueno, es todo lo que está bien, sucede y es por el camino que tenemos que ir. No se asusten. Ven como que se va separando. Pero después de amasar 5 o 10 minutitos, se une todo. No agreguen harina extra, por favor. Si no, les va a quedar después como resultado final una tortita negra mazacote, dura, pesada. Cuando se despega toda la masa, que queda todo perfectamente unido, es como un pan de leche, diríamos, esta receta. Queda así lisita. Bowl con un poquito de harina o aceite. La tapamos y dejamos que duplique su volumen. Masa que ya duplicó su volumen y ahí les voy a mostrar cómo quedó. El tiempo es relativo, depende a la temperatura ambiental que tengan ustedes. Si hace frío va a tardar más, si hace calor va a tardar menos. Y así les queda. Miren qué infladita, qué hinchada que quedó. Yo les dije, que también les quiero recordar algo. Les voy a dejar por acá arriba la receta de medialunas express sin hojaldre y sin manteca, que es espectacular. Así que se las dejo para que la vayan a ver. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal, que es totalmente gratuito. Les llega un mail avisándole que hay nuevo video. Ustedes lo miran, le dan corazón si les gustó y también lo pueden compartir. Molde, el que tengan. Y recuerden que les conté en el video que no vamos a bollear. Y ahora te voy a mostrar por qué. Porque vamos a hacer tortitas negras cuadradas. Vamos a simplificar todo y las vamos a hacer cuadradas y aprovechamos el 100% de la masa. Y ni te cuento el tiempo que te ahorras. Entonces, molde, un poquito de harina para que no se pegue. Cualquier recipiente donde ya la masa esté contenida sirve. Masa que vamos a colocar directamente sobre el recipiente y la vamos a empezar a desgasificar. Que llegue bien a todo el contorno del molde. Está hermosa esta masa. Que aparte es una receta que casi te diría, casi me puedo decirte que la ensuciamos. La estirás bien en todo el molde y ahora vamos a cortar. Poquito de harina por arriba, sin excedernos. Y ahora cortamos. Por supuesto, acá juegan con el tamaño. Yo la voy a cortar en tres. Y siempre es importante que estén pegadas para que no se sequen. No hay nada peor en la vida
que encontrarte una tortita negra y que esté seca todos los laterales. Así que para que eso no te pase, siempre se cocinan bien juntitas. Y una vez que le dieron forma, tapamos y dejamos nuevamente que duplique su volumen. Mientras las tortitas negras están fermentando, vamos a hablar de la cubierta. ¿Por qué? Porque si agregan solamente azúcar negra, se les hace un caramelo, un desastre total. Así que sí o sí, tienen que unir azúcar negra, azúcar blanca y harina. Este es el tip perfecto para que les quede perfecta la cubierta. Buscamos las tortitas y ya estamos para ensamblar. Una vez que duplicaron su volumen, vamos a pincelar con un poco de agua. Puede ser manteca también, si quieren, pero a mí me parece que el agua no aporta color y no necesitamos color en este producto. Y ahora espolvoreamos con la preparación que hicimos antes. Si quieren hacerla sola con azúcar rubio, también lo pueden hacer. Acá queda a gusto de cada uno. Tienen que tener abundante. Que caiga en todos lados. Horno precalentado, como les digo siempre, 170 grados, que es temperatura moderada, aproximadamente serán unos 20-25 minutos, y si no, ya se van a dar cuenta hasta que estén altitas y bien esponjosas. Miren lo que es. Acá están los bordes que les decía. Y miren lo esponjosas y altas que quedan. Nah, si quieren comer una buena tortita negra, hagan esta receta. Y es más, miren lo que les voy a decir. Se arman un sándwich relleno con mucho dulce de leche, la cortan a la pita, le ponen dulce de leche, crema pastelera, Nutella, lo que se les ocurra. Y tienen una alta tortita negra. Recuerden que acá abajo en la caja de comentarios me pueden dejar qué otra receta quieren aprender. Bueno, nada, me quedo disfrutando de esto. Muchas gracias por acompañarme. Qué rica la azuquita de arriba.